Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya al programa de Radio Intereconomía de Mercado de Divisas. Ya sabéis que en este caso, esta semana, hemos estado hablando del gráfico del dólar canadiense, planteando un poco, bueno, pues esas expectativas bajistas después de los datos de empleo que han salido. Por supuesto que ya en este vídeo quiero concretar los datos de inflación de Estados Unidos de ayer, ya que volvieron a mostrar una bajada, en este caso de 2 décimas. Hemos pasado a, bueno, a mostrar cifras del 8,5 al 8,3 en el mes de agosto, con lo cual nos indica que poco a poco los datos de inflación efectivamente están bajando. No obstante, tendremos que seguirlos muy de cerca. Ya sabéis, es importante controlar sobre todo pues que los próximos meses esta tendencia continúe. Fijaros, eso es lo que generó esta subida tan fuerte, porque hay que hacer un pequeño cambio en la proyección. O sea, generó una subida bestial del dólar. Sin embargo, a pesar de esa subida, ojo, porque no hay ningún indicio que nos esté dando a entender que realmente el mercado vaya a seguir subiendo. Fijaros que para poder confirmar un máximo, una ruptura, una posibilidad alcista, es imprescindible que se confirmen máximos por encima del 1,3192. Sin embargo, el mercado por ahora lo está testeando, ¿vale? Ya os digo que si confirma ruptura, obvio, el gráfico nos estaría indicando que puede seguir subiendo más. Sin embargo, hasta el momento, lo que tenemos que pensar es, siempre y cuando esto no ocurra, plantear, como os digo, algún tipo de fase correctiva según ese techo que os estoy diciendo. Vale, la clave para poder retomar esas posiciones en venta es que el mercado sea capaz de romper por debajo del 1,316. En el caso de que el mercado sea capaz de romper por debajo de esa zona soporte en temporalidad de H1, ya es cuando nos están indicando esas caídas de las que hemos estado hablando. Fijaros que además el mercado podría hacer toda esta fase correctiva. Tenemos niveles intermedios colocados en el 1,3144, 1,3098, 1,3033, pendientes de que, por supuesto, puedan ir rompiéndose. Y luego, fijaros, en el caso de que el mercado siga bajando, siga cayendo, pues tendríamos un siguiente objetivo máximo que por el momento le vamos a estar colocando en el 8 de junio, ¿vale? Que es donde veis la fecha en la que el gráfico estuvo iniciando esta tendencia alcista. Lo iremos viendo también en los próximos días. De todas maneras, iremos planteando nuevas opciones, cómo poder seguirlo, cómo poder aprovecharlo. Ya sabéis, como siempre, en el canal de YouTube de Just for Trade FX.